Hello, Hello, teacher. Good evening. good evening, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good. I'm good. Thank you for asking. Hello, teacher. Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm good as well. Thank you for asking. I'm happy that you're good. Just Hi, let me answer. Good evening. Good evening. Good evening, Patricia. How are you doing? I'm fine. And you? I'm good. Thank you for asking. Okay. So let's start. It's already 8. So let's start our class. How was your day, guys? How was your day been? ¿Cómo está su día? Good afternoon, everyone. Hello, Karina, how are you? I'm fine, and you? I'm good, thank you for asking. How are your day? It was good. It was good, a little bit tiring, but it's good. My too. All right. Yeah. Okay, guys. ¿Y cómo ha estado su día? How was your day, guys? Was it good? Was it boring? Well, my day was boring and tired, but finally good. Okay, good. Yes, finally, the best part of the day. No, just kidding. Yes, work. Yes. I agree with you. All right, then. So, guys, I'm happy to see you again. I'm happy that you're here with me. If you have the chance, please turn on your camera, okay? Si tienen la oportunidad, por favor, encendamos las cámaras so I can see your faces. Thank you to Patricia, Marvel, and Mabel. All right, so comencemos. Gracias, Karina. All right, so comencemos para que tengan bastante tiempo para practicar, ¿sí? So, before we continue, who remembers what was the topic we covered yesterday? ¿Quién se acuerda que vimos ayer? Yes, okay. ¿Quién fue? No vi, no vi. Karina. Yes, okay, yes. Yes, we're talk about going to, when we use going to. Perfect. All right. So let's do a refresher. Hagamos un repasito rapidito antes de que me practiquen. So as Karina mentioned, right? Yesterday we covered going to, right? When do we use it, right? ¿Cuándo es que lo vamos a utilizar? ¿Sí? So let's see. Let's write down here going to. Okay. So ¿cuándo creen que se va a utilizar, guys? Este, going to. Maybe, ¿cuándo recuerdan? When we make plans. That is correct. So we can use it to make plans, right? Oops. To make plans about. Maybe when about. Go ahead. Going to it to make a plan about something is really happening. Thank you very much. About something. About something that. That is correct. I couldn't have said it better. Okay. No lo pude haber dicho mejor yo. Right. So to make plans about something that will happen because we are, let's say, 100% sure. This situation will occur, okay? Digamos, cuando utilizamos going to, es que estamos seguros que esta situación va a suceder. Mm-hmm. Por ejemplo, en algún punto de este año, o probablemente no sé cuándo cumple años ustedes, pero de que vamos a cumplir años, vamos a cumplir años, right? Right? So, ¿quién ya cumplió años? ¿O todavía no?
Quiero ver, quiero ver. Nadie. Ok, bueno, por ejemplo, yo. I haven't had my birthday, all right? Yo aún no he cumplido años. I will have my birthday on June. Ok, my birthday is on June. So, I'm going, digamos, si no estuviera la pandemia, ¿verdad? Porque no nos podemos reunir. Haría una fiesta. Entonces, si yo quiero decir que voy a hacer una fiesta para mi cumpleaños, ¿cómo creen que se escribiría? Si digo yo, am, or I am, ¿quién se anima? Acuérdense que aquí no existen los errores. No se preocupen si se equivocan. Me. Ok, go. I am going to. Ajá. Party. Yeah. To my birthday. Perfect. Awesome. So I am going to party on my birthday, right? It's going to be a big party and all of you are invited, guys. All right? Y todos están invitados a mi fiesta de COVID. No, mentiras. Esperemos que ya sea menos de aquí a junio. Esperemos que sí. So, yay, Patricia. Thank you. Yo también voy a poner ahí. Quiero ver si me sale. Ay, no me sale porque estoy compartiendo la pantalla. Yes, no puedo poner emoticones ahorita. So, if you see, guys, going to is just to make plans, right? And when we make plans, is that we are sure that those things are going to happen, right? So, who else can give me another example? Just one more. I am going to visit a friend tomorrow. Perfect. Tomorrow. Perfect. Amazing. Thank you very much, Patricia. So that is correct. Okay. I am going to visit a friend tomorrow. Y estamos, si se recuerdan, lo que tenía que llevar era el subject or noun, el verbo to be. Going to, right? El verbo en su forma base y luego el complemento. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan de eso? Aquí. Friend, visit, yes. Going to, verbo to be, y the pronoun, right? E igual, si se recuerdan, dijimos que puede ser cualquier pronombre o sujeto. Entonces, si yo quiero hacer la oración anterior a tercera persona, ¿cómo lo podría hacer? Solo dos cositas hay que cambiar. ¿Quién se recuerda? He's going to visit. Perfect. His friend tomorrow. Amazing. Thank you, Kevin. So, it's either he or she, right? Is going to visit. Where to be. That is correct. He's going to visit a friend, tomorrow. Y si estoy hablando de que nosotros vamos a ir, digamos que todos tenemos un amigo en común. We are going. Perfect. We are going to. Amazing. We are going to visit a friend tomorrow. Cool. And that's it. Right? The only thing that you need to make sure to write down is the subject, all right? Then you need to make sure to write down the verb to be, ¿sí? Tenemos que estar seguros de escribir el verbo to be independientemente de quién sea, de quién están hablando. Puede ser we, it can be they, it can be I, if I'm going to. It can be she or he, anything, right? And after that, el going to, y luego el verbo en su forma base, ¿sí? Porque ya habíamos dicho de que qué hace el going to. ¿Quién se recuerda? Como estamos hablando en futuro, ¿qué hace el going to con la oración? Nos da planes a seguro. Exactamente. Lo que vamos a hacer.
Perfecto. Nos da planes a seguro de lo que va a pasar. O sea, en el futuro. Digamos que ya me convierte la oración a futuro. All right? Ahora, antes de que practiquemos, there is something that you need to know that is a short form or, with the going to. That most of the form that I'm going to show you is more popular or is often used instead of going to. Ok, la forma que les voy a enseñar, como la versión corta, digamos, de going to es bien famosa, por cierto. Esta ya la han escuchado. Sería, I am gonna. ¿Quién ha escuchado el gonna alguna vez? En las películas, movies, songs, sometimes me. Poems. Awesome, thank you. So, this is the shortened form. Let's say that grammatically speaking is not correct because the correct form is going to, but it's acceptable if you say gonna, all right? Grammaticalmente hablando, no es correcto el gonna. Sin embargo, es popularmente usado. Digamos que es una expresión coloquial, como nosotros con el vea, right? It's not correct. O si es correcto que digamos vea. No, o sí, no, right? But eso no quiere decir que lo vamos a dejar de usar. Because I know and I'm guilty, all right? Soy culpable. Yo lo utilizo también en español, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo con el gonna. Nosotros cuando somos nativos de un lenguaje, lo adaptamos para que sea más fácil y más entendible, ¿sí o no? Right? Y eso es lo que pasa con el gonna. ¿Lo pueden utilizar? Yes. Pero si alguien le pregunta, ¿cuál es la forma correcta del gonna? ¿Qué van a decir? Going to. Perfect. Going to. All right. So, what we will practice today, si se fijan, le voy a dar más tiempo porque ayer literalmente ni hablaron ustedes. All right. So, I'm going to give you 45 minutes so you can practice this topic. Now, I want you to give a few topics. However, you can add your own. ¿Sí? Les voy a dar un par de temas, pero ustedes pueden agregar los que ustedes quieran, los que ustedes deseen practicar. Estos solo son como la base. Ustedes pueden practicarlos todos o pueden bien agregar todos los demás que ustedes quieran. ¿Qué es lo que vamos a practicar antes de poner los temas? We are going to practice going to. We will practice going to. Or, como dijimos, ¿cuál es la forma corta? Gonna. Gonna. Perfect. Gonna, right? ¿Qué temas podrían practicar? You can talk about birthdays. You can talk about anniversaries, oops, de cualquier tipo, right? For example, an anniversary that you have at working at some place. Para las personas que trabajan, puede ser el aniversario de cuántos años llevan en el lugar donde están trabajando, en el lugar que están viviendo, all right? What else? ¿De qué otra cosa creen ustedes? Si vamos a hacer planes, ¿de qué otra cosa creen que podemos hablar? Vacation. Perfect. So we can talk about vacations, right? We can talk about, what else? Appointment. Sorry? Appointment. That is correct. An appointment, right? Mother's Day. Yes, it was. Which one, I'm sorry? Mother's Day. All right. Mother's Day. Yes, the appointment puede ser a medical appointment. ¿De qué otros tipos de citas hay? Cita médica, cita beauty. About beauty, for example, when you go to the beauty salon, right? Etc. It can be mothers or, para que no se sientan mal, vamos a poner Father's Day también, ¿ver? Dos en uno vamos a hacer, right? It can also be
For example, some people celebrate Independence Day. Now, we don't celebrate it that much. So let's say that we will celebrate Holy Week. Se llama exactamente igual en inglés, ¿ok? Semana Santa. Hay gente que la celebra, digamos, como tiene que ser, yendo a la iglesia y todo, pero hay otros que no la celebramos así y me siento bien mal de decir que no la celebro así, ¿right? We go on vacation, ¿right? Para muchas personas, la Semana Santa es vacación. Así como también, ¿cuál es la semana de agosto que se celebra en San Salvador? Bueno, y que varios departamentos lo celebran también. Las fiestas patronales, right, de San Salvador, pero le dicen otra manera. Agostinas. Agostinas, thank you very much. Vacations from August, thank you. All right, estas son algunas de las cosas que pueden celebrar o que pueden hacer planes. However, there are a lot of things you can talk about, all right? Sin embargo, hay muchas más cosas de las que podemos hacer planes. These are just a few. So what we will do, I will send you this through the chat so you can have it there. ¿Ya lo pueden ver en el chat de Zoom? Yes. Yes. All right. No sé si lo están escribiendo. ¿Me avisan? Yes. Okay, yo ya lo escribí. Ah, vaya, chido. All right. You can either write them down, taking a photo, but still, I just sent them to the chat. Sí, también, de igual manera lo envié al chat y ese es el chat, siempre se mantiene aunque lo separe en grupos. All right? So, can I stop sharing the screen? ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? Yes. Okay. All right. So, let's go ahead. I'm going to separate you by groups. Let's see. Let's see, 4-4. Okay, so I'm going to separate you by groups. And do you remember what are the instructions for this activity? ¿Se recuerdan cuáles son las instrucciones para esa actividad? Yes, no. ¿Qué vamos a practicar? Going to. Perfect. All right, thank you very much, Karina. So please accept the invitation that I'm going to send, and I'm going to go by one on the groups. Antes de que los separe y lo voy a decir en esto español para que no haya dudas, si yo no estoy en algún grupo y ustedes necesitan ayuda, en la parte de abajo les va a aparecer un botoncito que dice ayuda o llamar al moderador. Y ya donde sea que yo esté, voy a recibir el mensaje y voy a ir directamente a su grupo. ¿De acuerdo? All right, cool. So please accept the invitation. Aceptamos la invitación para que podamos practicar. If you have any questions, let me know. Hello, Linda. Hello, Linda. Oh, okay. Okay. Preferente.
¿Quién inicia? Lo que maneja más es la lengua, porque yo ahí sí estoy como que no estoy agarrando mucho. Pues ya somos dos. ¿Y tú, Carla? Se nos haría más fácil si retomamos los ejemplos que ya hemos visto. Por ejemplo, referente a la primera, ¿verdad? Del cumpleaños. Yo la he puesto así, I am going to make party on my birthday, pero no sé si está bien, porque yo le agregué make, o sea, de hacer una fiesta para mi cumpleaños. I am going to make. Ajá. ¿Y el complemento, perdón? El, se la repito, I am going to make party on birthday. El segundo es este aniversario, ¿verdad? Sí. Si me repite, por favor, lo que la oración que acaba de decir, ya me quedé todo. I am going to make. Make, así como suena, se escribe. To party. Ahí le envié. Ok. Podemos ir haciendo una, avanzar con los otros temas. Ajá. Vale, por ejemplo, yo formulé una que dice, I am going to have a... Me lo voy a repetir otra vez. Es que no lo escuché, se me cortó justo. Me pasó igual a mí. ¿Cómo? La diré más despacio. Sí. I am going to celebrate my birthday with my family in September. Sí, está bien. Yo creo que sí. Ven, va. On September, dijo, ¿verdad? Falta una más. Somos cuatro. Sí. Sí, yo falto. Sí, solo falta Natalie, ¿verdad? Ok. Sí. I'm gonna to study more tonight. I'm gonna study more tonight. Perdón, ¿cómo dijo? Al final. I'm gonna study more tonight. Tonight. Queriendo decir, ¿verdad? Ajá, eso le iba a decir. O puede ser también, I'm going to study more tonight. Disculpe, ¿me lo podría repetir? Es que a mí me sacó del grupo la mala señal que tengo acá. Hola, hola.
Hola. Hola, me llamaron. Vi que me llamaron. Sí, yo creo que ninguna, no sé si a las dos no les sirve el micrófono. Yo tengo ratito de estar hablando, pero no, a las dos me contestan. No sé si tendrán algún problemita. Hasta el momento no hemos interactuado. Bueno, entonces voy a traerme a alguien de otro grupo para que trabaje con usted. De acuerdo. Quiero ver, sería, este es el grupo 4. Me voy a traer. Aquí, vamos a ver. Ok, ya moví a una persona. Yo voy a quedar acá con usted hasta que se incorpore. Sí, no sé qué. Ya voy a ver si encuentro el número de ella para poder comunicarme y a ver qué sucede. De acuerdo. Ok, ya se unió María. ¿Me puede escuchar? Hola, hola. No, ella estaba anteriormente. ¿Ella estaba? Mayra es, creo que sé. Mayra. ¿Sí? Hola, hola. Vaya, perfecto. Hola. Sí, ah, ok. Ah, pues, se va a quedar acá con Midori. Lo que vamos a hacer es practicar lo que vimos el día de ayer con going to. Se lo acabo de enviar las instrucciones por el chat nuevamente. Creo que como se acaba de unir, no creo que tenga la información. ¿Se recuerda del tema de ayer que practicamos de going to, que son planes a futuro? No, ayer no estuve yo. Ah, no estuvo el día de ayer. No, bueno. Estaba mal de salud, por eso no pude unirme a la... Lo siento, pero ya se siente mejor. Sí. Ah, vaya, perfecto. Entonces, si gusta, les explico a las dos rapidito para que puedan practicar. No sé si habría algún problema, Midori. No, está bien, explíquele, no hay ningún problema. Vaya, perfecto. Bueno, así rapidito. Bueno, de igual manera, si no me entienden, me dicen, ¿verdad? Así que lo que van a practicar es el going to, que como habíamos dicho, este se utiliza para planes a futuro. Así como el will, ¿verdad? No sé si se recuerdan que el para el futuro simple se utiliza el will. Ahora, con estos es cuando hay una certeza un poquito más grande de que se va va a suceder lo que nosotros queremos. Y les puse un par de ejemplos. Por ejemplo, I am going to play soccer. ¿Sí? Ahora, para saber de qué una oración con going to está correcta, tiene que llevar un par de cositas. Y le voy a poner la fórmula. La fórmula para saber que está bien es the subject, o como a otras personas les gusta decirle, noun. Luego tiene que llevar el verb to be. Y este verb to be puede ser am, is o are. Luego tiene que ir el going to, el verbo, verb in base form, ¿sí? El verbo en su forma base. Verbo en su forma base y luego el complemento, right? The complement. Vamos a subrayarlo acá. Sería subject noun. Verb to be. Verb in base form. Entonces acá podemos ver que hemos cumplido con todas las condiciones para saber de qué es una oración correcta de going to. ¿Sí? Ya le voy a poner esto aquí así. Entonces, como dijimos, aquí está. El verbo to be está aquí. El verbo going to está aquí. El verbo en su forma base está acá. Y el complemento está acá. ¿Sí? Entonces, acá son planes. Pueden ser cualquier tipo de planes. No,
no hacen deportes, no se preocupe. Digamos, quiere ir a dormir y usted quiere decirle a alguien que se va a ir a dormir. I am going to sleep, right? Me voy a ir a dormir. Y puede ser en cualquier, hagámoslo con otro verbo to be. She is going to sleep. We are going to sleep. ¿Sí? Entonces, no sé si vamos bien hasta ahorita. Sí. Ok, chivo. Así que estos son solamente para decir los planes que usted tiene. Digamos, mañana, no sé si ya tienen algo preparado. ¿Qué van a hacer el día de mañana? ¿Algún plan? Voy a ir a visitar a mi mamá. Perfecto, vaya. Entonces, ¿usted puede decir? Ajá, ajá. I'm going to visit. Ajá. Ajá. Perfect, ¿sí? Y ahí está. Y ese es un plan que usted va a hacer mañana y podemos utilizar el going to, right? I am going to visit my mother, dice usted. Okay. Otro ejemplo. Voy a ver el chat, permítanme, que creo que por ahí no. Solo asigno a alguien que se acaba de unir, permítanme. Ah, lo vamos a poner acá para que trabaje solo con ustedes. Porque creo que se desconectó María, sí se desconectó. Quizás no le funcionaba el micrófono. Bueno, pero digamos, yo tengo que ir a trabajar mañana en la mañana. Entonces puedo decir, I am going to, work tomorrow. Perfect, perfect. I am going to work tomorrow. Y eso es todo. Lo otro que les enseñé ahorita al principio de la clase es que el going to hay una forma corta o digamos informal de decirlo. Y creo que todos los hemos escuchado, que es el gonna. Entonces el anterior, solo voy a decir I am or. Generalmente la gente hace la contracción del am. I'm gonna work tomorrow. Y eso es todo. Pueden trabajar con cualquiera de las dos, con el que ustedes se sientan más cómodos. ¿Sí? No sé si está claro o le gustaría que les dé otros ejemplos antes de que practiquen. Quizás solamente un ejemplo. ¿Pregunta? ¿Cómo, sí. O sea, la misma pregunta y la forma de la respuesta. Perfecto. Entonces, las preguntas generalmente con el going to generalmente llevan WH. ¿Se recuerdan de las preguntas WH? Que es what, why, when, where, how. Quiero ver cuál es la otra. Ah, ok. Algunas llevan esa y algunas otras no es necesario que lo pongan. Por ejemplo, si queremos saber una acción en específico, yo le pregunto, por ejemplo, dijeron, voy a ir a visitar a mi mamá, pero si yo quiero saber, si usted no me ha dicho eso, yo quiero saber si va a ir a visitar a su mamá, cuando hacemos una pregunta, solo cambia de posición el verbo to be. Are you, sí, si se fijan, lo vamos a poner aquí para que se vea la diferencia. Are you going to visit your mother? Y la respuesta sería, la vamos a poner aquí, voy a mover esto para que se vea bien la pregunta aquí. Okay. Are you going to visit your mother? Y se puede contestar de dos maneras. Así, solo así como dijo, I am going to visit my mother. Y la otra que pueden contestar, voy a poner una plequita para que se diferencie. Yes, I am going to visit my mother. ¿Okay? Cualquiera de las dos puede ser. Ahora, hay una tercera respuesta en esto, por cierto. Se la voy a poner aquí. Que es más corta todavía. Yes, I will. Y
me puede dar cualquiera de esas tres respuestas que usted quiera. Are you going to visit your mother? I am going to visit my mother. O puede decir, yes, I am going to visit my mother. O puede decir, yes, I will. Right? Cualquiera de esas tres. Y con el WH, lo único que va a cambiar es que la WH, esta nomenclatura se va a mantener. Solo que el WH va a ir al principio. ¿Cómo así? Me van a preguntar. Digamos que yo quiero saber en sí qué es lo que usted va a hacer mañana y no he podido adivinar qué va a hacer. Entonces yo le voy a preguntar, what are you going to do tomorrow? Si se fijan, siempre el verbo to be va antes como cambiando de posición. Okay. Le vamos a poner aquí. El are va antes que el sujeto. Y obviamente la WH va antes que todas. Sí. Entonces esas serían las maneras de hacer preguntas y cómo responderlas. Igual, cuando es what, también se responden de esta manera, de que les mencioné. Cualquiera de estas tres. Bueno, puede ser solo esta. What are you going to do tomorrow? Y le responden, I'm going to visit my mother. I'm going to work tomorrow. I'm gonna work tomorrow. O pueden decir, si no van a salir y se van a quedar durmiendo, I'm gonna sleep tomorrow until late, right? Hasta bien tarde. Si no hay planes para el día de mañana. ¿Sí? Entonces acá podemos responder. Oops, permítanme. What are you going to do tomorrow? Yo puedo responder cualquiera de las anteriores, right? I'm gonna work tomorrow. I am going to visit my mother, etc. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Ok, cool. Yes. So, ¿creen que hoy sí ya está un poquito claro para que lo puedan practicar? Yes. Ok, cool. Ok. Voy a guardar la imagen para podérselas compartir por el chat. Así que ya les mandé algunos de los que pueden tomar como ejemplos para practicar de las de los temas. Pueden decir sus planes para su cumpleaños, birthdays, anniversary, vacations, appointments, Holy Week, the vacations from August, right? Pueden comentarse los planes que ustedes, bueno, cosas que ustedes quisieran hacer para cualquiera de esas festividades. Utilizando el going to o el gonna. Okay. Okay. Me voy a quedar un ratito por acá y me avisan cualquier cosa. Hello, Mayra. Hello. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Tomorrow? Yeah. I am going to work tomorrow. To
work. Okay. What are you going to birthday? I am going to little party, my birthday. Little? Yes, little. What are you going to eat tomorrow? Answer her. Pero sí me escucharon. Where are you going to? Yeah, we did. Yeah. Kevin, what are you going to for Holy Week? Holy Week? I don't celebrate Holy Week. I just take a short vacation with my granny and my nephew, you know. Just we usually go for a, I don't know, to a restaurant, you know. But this Holy Week, I'm not sure because I'm studying, and I think I'm not going to have a Holy Week. But if I have it, I'm gonna go to the beach with my uncle. That's all I'm gonna do. And you, what are you gonna do? Ow. I'm going to sleep all the day. Tiene mala la señal. I'm here again. I'm sorry. The signal is very bad. A cada ratito me voy y vengo. Going to sleep like a bear. I like to sleep all the time. When I have time here in my house, I'm going to sleep. But I'm going to visit the beach for the Holy Week, for this day with my wife. Yes. Really, really, I like to visit all the place with my wife. When we have time together, I like to travel with her. That's good. Yes. And I have an interesting question. What are you gonna do on Christmas Day? On Christmas Day? Yeah. Really, I'm not celebrating Christmas Day. Yes. Neither. I'm not celebrating Christmas Day. Yeah. You eat a lot, or you don't actually do nothing? What about you, Linda?
Who say not celebrate Christmas? Kevin. Kevin González. Both. Kevin Goches. Yeah. One question. You are TG. No. What? I'm sorry. You are TG. No. No. Oh. No, but here in my house, we are evangelical. I don't know what it means. For this one, we're not ready. The Christmas day. We are prepared dinner for a thanks. ¿Alguien se afuera está? ¿Aquí en la escaló? Mm. Estaba yendo a la Don Bosco. Ah. Yeah. ¿Usted también hizo presencial, Mabel? Sí, hice presencial. Y me quedé cabal en el módulo 2. Entonces, ya después las continué aquí virtual. A iniciar el 3 íbamos cuando apareció la pandemia. Y o sea, por lo mismo ya no. Ajá. Aunque el teacher los iba a dar presencia virtual, pero como la mayoría ya no quiso, o sea, se suspendió el grupo. ¿Y a dónde estaba? ¿Dónde estaba? Uh-huh. En la Don Bosco estaba. Ya, no soy de Pango. Sí, ajá, soy de Pango. ¿Usted vive cerca de ahí entonces? Sí, en Ilopango. Ah. Y en San Bartolo, sí. Y me lejos. Sí, pero ¿cómo? Sí, estoy lejos de ustedes. Súper lejos. Súper lejos. Oh, I have another question. What is the first question about your birthday? I don't remember what is the question. Where are you going to birthday? When is? Uh-huh. When are you going to birthday? Going to birthday. Thank you. Ahí no sería when are you going? When, yes. ¿Es cuando? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Where is? When, ¿cuándo? When es cuando, yes. Sí. Where is? Are you going? ¿Dónde? And the last is when are you going to what? To stay, to go. To go vacation of ours. Vacation from August. Where do you go? Going to vacation on August. In August. August. Con los ejercicios de la plataforma, nosotros, ¿verdad? Vamos a ir avanzando como podamos. Creo que está para la primera semana ya. Y ahí está viendo un video. Ajá. Una conversación de 4 personas. Y después le manda a señalar qué es lo que está haciendo uno de cada quien. Uh-huh. Por ejemplo, uno va a reunión, el otro escucha música.
uno juega toda la noche y el otro tiene una fiesta, pero tienen que trabajar en su casa. Ah. Son como las opciones que le dan. Uh-huh. Ajá. Yo apenas comenzando, güey, con la plataforma. Yo también. Yo también sí. Comenzando. Yo dije, en el almuerzo voy a hacer, pero me quedo chance ahora. Solo chequear, dijo. Okay, you are gonna finish on take it on time. On time. ¿En qué entonces sería? You are gonna finish on take it on time. No. Repetition, please. You're gonna finish on time if you keep working. You're gonna finish on time if you keep working. If you keep on. Sí, ahí se la escribí en el chat también. Gracias. Vaya, ahora, ¿alguna de ustedes que la repitan las cuatro? Para que todas hablen. Me voy a pasar por el grupo y nos haya calladitas a todas. Vaya, I am gonna to visit my father on August this year. El otro year, gonna finish on time if you keep working. I am going to the park on Wednesday. ¿Está bien? Sí. Ahora yo. La primera sería, I am going to celebrate Holy Week with my family. You are gonna finish on time if you keep working. I am going to visit on my father on August this year. I am going to go to the park on Wednesday. Coach, ¿qué significa niña? ¿Cómo? Coach. Coaching es entrenando o entrenar. No, dije working, pero creo que porque lo dije muy rápido se me entendió mal. Ok, no problema. Voy yo entonces. You're gonna finish on time if you keep working. I'm going to celebrate Holy Week with my family. I'm going to visit my father in August of this year. I'm going to go to the park on Wednesday. That's okay. Creo que para hacer nuestra primera vez en Año Nuevo estamos bastante bien.
Hi. Hey. Hello, everybody. We are almost. Hello. Hey, how do you feel? Practicing. Cool. Awesome. Yeah, I'm happy. I was able to go over all the groups, and I see that you were able to practice the content. I understand there are still some questions regarding going to. So what I'll do is that I'll give you more examples tomorrow, so you can practice this until you can use it as something pretty normal. All right. Les voy a traer más ejemplos mañana. Ya de la ejemplos que, por ejemplo, yo puedo hacer planes para el día de mañana, ¿sí? Para que lo podamos entender un poquito más. Before we leave, guys, do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta antes de que nos vayamos? No, for me. Okay. No question. Okay. All right, then. But still, you still know that you can contact me on my WhatsApp, on the private chat or on the general group, okay? Ya saben que me pueden contactar ya sea por mi chat privado o por el chat grupal, okay? Por cualquier consulta que tengan o si hay algún error con la plataforma, okay? So, thank you very much for joining today, guys. I hope to see you tomorrow and I hope you have a great night. Bye-bye. Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow. Welcome. See you tomorrow. Dígame.